Si estamos en un nuevo vídeo, esta vez venimos a hacer el tag de la mascota. Supongo que ya lo habréis visto en el título, así que vamos a ver cuál es el tag. Bueno, en primer lugar os quiero decir que muchísimas gracias a todos por el apoyo recibido. Ya sabéis que en algún vídeo que habéis visto por aquí salgo llorando por la muerte de mi anterior conejo de Tambor. Quiero deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado, tanto en el vídeo como en Instagram, como todas las personas que también me conocen, que también me han estado apoyando, y desde aquí os mando un beso muy fuerte. Quería deciros que he cogido a este pequeño conejito. La muerte de Tambor para nosotros supuso un trauma muy fuerte. La casa estaba muy vacía y toda la gente con la que hablaba me recomendaba que, para intentar desconectar un poco del tema que había ocurrido, que me centrara en otra nueva mascota y poder dar esos cariños que a Tambor ya no le podía dar, por desgracia. Entonces, bueno, para nosotros no ha supuesto el reemplazar a nuestro conejo, porque de hecho hablamos un montón de él y le echamos muchísimo de menos, pero el poder tener a este nuevo pequeñín sí que es verdad que ha hecho que por lo menos sigamos adelante. También quiero decir que obviamente es un animal, no es una persona, y desde luego jamás compararía un animal con una persona, porque yo pienso que cada uno está en el rango en el que tiene que estar. Pero sí que es cierto que cada animal supone pues algo diferente en cada persona según lo mire. Yo, para mí, por supuesto, Tambor era muy importante para nosotros. Era, como ya dije en el vídeo, el rey de la casa, era nuestra mascota preferida, nunca habíamos tenido ninguna otra. Para nosotros era lo más. Entonces su muerte supuso un choque muy muy fuerte y la verdad es que lo hemos pasado muy mal. Y bueno, sí que es cierto que ahora con este nuevo pequeñito pues podemos sonreír más, y desde luego a Tambor siempre vamos a llevar en el corazón. Y de hecho voy a contestar a las preguntas como si de Tambor se tratase, y también de este nuevo pequeñito, para que podáis conocer a ambos por igual. Pues como ya sabéis, Tambor era Tambor. Y este pequeñito se llama Copito, que os lo voy a enseñar un poquito así de cerca, a ver, pequeñín, para que veáis lo precioso que es un muñequito bebé. Es tan chiquitito, tiene unos ojos azules que no sé si podéis verlo, pero es tan bonito mi bebé. Tambor también era precioso. Bueno, ahí sale la mano de Luis acariciándole. Tambor también era precioso, a Tambor ya lo conocíais, seguramente, los que hayáis visto Instagram o por aquí en YouTube. Y también era muy bonito, y el hecho de cogerlos tan diferentes, porque a lo mejor pensáis que son diferentes, fue porque no quiero que otro fuera igual que Tambor. Necesitaba que fuera totalmente diferente en sus colores de pelaje y en todo. Y la verdad es que ciertamente no se parece en nada. Bueno, pues como podéis ver, es un conejito. Tambor también lo era, un conejito también. Los dos son Belier. A Tambor, aprovecho para decir que me lo vendieron como un conejo toy. Yo no, obviamente no entendía de conejos ni entendía nada, y sí que es cierto que, bueno, pues me creía que era un conejo toy. El problema empezó cuando sus orejas no se levantaban para arriba y estaban todo el rato agachadas o semi levantadas, pero no obviamente para arriba del todo. Y cuando fui a la veterinaria me dijo, no es un conejo toy, yo creo que es un conejo Belier. Y bueno, es a su raza, un conejo Belier. Y a Copito lo cogí porque, a diferencia de los toy los veo demasiado chiquititos, y yo, como los tengo suelto en casa, pues quiero que sean grandecitos, y de hecho llegan a ser incluso más grande que algunas razas de perros. O sea que sí, que me encanta la raza Belier por sus orejas y por su todo, y es un Belier. Pues a los dos los compré, los tuve que comprar en una tienda de mascotas.
no conocía tampoco ningún sitio donde poder ir a coger en un criadero o tal. Sí que de perros conocía más, pero de conejitos no. Y bueno, como a Tambor lo compré en una tienda de mascotas que se llama Kiwoko, que los que seáis de aquí de España seguramente conoceréis, pues a Copito decidí comprarlo también allí, porque sí que es verdad que no he tenido ningún tipo de problema con ellos y siempre me han dado un conejito sano y no he tenido problemas, así que me fié y volví a repetir. Pues Tambor tenía 5 añitos y Copito, nos han dicho que tiene 1 mes y medio. Es un bebé, es un gazapín. Aprovecho para decir que Tambor también lo cogí con 2 mesecitos, una cosita así. Bueno, pues Tambor nos encantaba cuando se subía con nosotros a ver Walking Dead y empezaba a saltar por encima de nosotros, y me encantaba verle saltar y la alegría que tenía, que estaba todo el rato moviéndose. Cuando ya era más mayorcete se le notaba ya una personalidad un poquito más acabada, más apagada, pero igualmente seguía persiguiéndonos por la casa, mordiéndonos los pantalones, poniéndose debajo de la mesa para cuando estábamos comiendo y se quedaba ahí custodiando. Y bueno, de Copito pues tampoco puedo deciros muchas porque le acabamos de conocer prácticamente, llevamos muy poquito tiempo con él, pero puedo decir que graciosas. Bueno, pues que ahora se ha abierto un antes y un después, porque ha aprendido a salir ya de la jaulita, ya ha aprendido a saltar él solo y bueno, ahora ya le encanta estar por fuera, claro. Y ha aprendido a morder la jaula también. Así que aquí donde veis que es todo un bebecito, también tiene su momento de genio. Tambor estaba muy salido, ¿eh? También, claro, de Copito no podemos decir que estuviera salido porque obviamente es un bebé todavía, pero sí. Tambor no lo castré, no lo llegué a castrar por miedo a quedarse en la operación, porque tampoco te dan mucha información y tampoco sabes mucho, y no le castré, y la verdad es que el pobrecito estaba muy salido, sí. Bueno, con Tambor supuso como si fuera... no puedo compararlo con nada, pero fue muy, 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 muy importante. Supuso que yo nunca había tenido una mascota, nada más que, bueno, pues un pájaro y tal, pero no me llamaban tanto la atención como pueden ser un animal que tiene un poco más de cariño, ¿no? Y bueno, pues mi madre nunca me dejaba tener animales en casa y un día pues la dije, mamá, quiero un conejito, y me dijo, vale, y dije, vámonos a comprarlo ya para que no se arrepienta. Entonces supuso el primer acercamiento que yo podía tener con lo que llamamos mascotas, ¿no? Y para nosotros ha sido muy importante. Luego también ha sido importante porque, bueno, le trajimos a casa cuando me vine a vivir con Luis y pues era como nuestro pequeño. Y Copito pues está siendo muy importante porque es muy cariñoso y entonces a mí me está dando todo lo que me falta de Tambor. Entonces está suponiendo que yo esté un poquito más estable emocionalmente y no esté todo el rato tan decaída y tan depresiva como estaba con lo de Tambor. Pues con Tambor, lo que ya os he dicho, de que nos persiguiera por toda la casa era quizá lo más emblemático de él, ¿no? El querer acercarse a nosotros. O cuando estábamos, por ejemplo, en la cama Luis y yo, venía correteando por todo el pasillo y venía en nuestra busca, en nuestra búsqueda a la cama. Y se ponía así alzado para vernos. O cuando se te despertaba, si estaba ahí, por ejemplo, con detrás de las cortinas. También, también. Y con Copito pues, pues no sé, que ahora le hemos puesto un puente y está todo el rato encima de su puente y me hace mucha gracia cuando pasamos al salón y está ahí puesto en su puente mirando por encima y cotilleándolo todo. Bueno, pues de Tambor tuvo varios, tuvo Tambor, Tamborcino, mi bebé, Chiquitito, de todo, o sea, Tambor tuvo de todo. De hecho tuvimos una canción que era que mi hermano y yo no la inventamos. Y nos poníamos delante de su jaula y empezamos a decirle, Tamborcino, Tamborcino, mi chiquinino. Y bueno, pues nos encantaba. Y de Copito, pues, Copito bebé. Empiezo a mirarle y empiezo a decir, mi Copito bebé. Y eso es. Estás todo loca, ¿eh? Todo loca, todo crazy. Y bueno, tengo que decir que el nombre de Copito, Copito no se llamaba Copito. No, no, no. Yo de hecho estuve mirando muchos nombres y el único que me gustaba era Tambor, pero no podía volverle a llamar a una segunda mascota Tambor, por lo que suponía el tener que volver a mencionar ese nombre a otro animal que no era el nuestro. Entonces teníamos que buscar una alternativa. Y yo, me encanta Disney, como ya sabéis, y bueno, pues le puse Dumbo por las orejas. Pero es que luego dije, Dumbo, es que no es un elefante, tampoco le pega. Entonces dije, bueno, Dumbito, pero es que Dumbito
tampoco me terminaba de llenar y ya no sabía cómo llamarle. Y ya vino mi madre a casa y me dijo, hija, yo creo, y tu padre y yo hemos pensado, que el nombre que le pega es Copito. Y le miré y dije, pues le voy a llamar Copito. Y entonces Copito se quedó con Copito. Y aquí le tenéis, que es todo un bebé y un pequeñajo. Además, de momento es muy bueno, como veis, no se ha movido casi en todo el vídeo, está aquí metidito, aquí entre mis brazos. Si hubiera hecho el tag con Tambor, jamás le habréis visto aquí en mis brazos, porque no lo podríais haber visto, porque Tambor era muy independiente en ese sentido y cogerse no se dejaba nunca, prácticamente. Al tocarle y todo eso, jamás me ha mordido y jamás me ha hecho nada, pero cogerle no quería. Y bueno, pues espero que os haya gustado el tag, me podéis dejar en comentarios alguna duda si tenéis algún conejito, porque yo ahora sí que es verdad que creo que a lo mejor haré algún vídeo dando algunos consejos o cositas sobre los conejos. Y ya sabéis, cualquier duda, sugerencia o petición me lo dejáis en la cajita de comentarios. Os agradezco muchísimo a todos el haber estado ahí apoyándome 100%, la verdad sois unos soles y unos amores y os quiero un montón. Gracias por todo lo que hacéis cada día, por suscribiros al canal, por comentar, por seguirme, por todo, que la verdad me llenáis muchísimo. Y sin más me despido, espero que os haya gustado el tag y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Copito! ¡Di adiós! A ver, Copito. Y Copito, diles adiós, chicos, chicas, ¡hasta pronto! Ya nos veremos por el canal.